Sí, bona nit. Bé, jo tenia clar que avui era un dia de valentia, de responsabilitat amb la pilota, de treure'ns els complexes. Això és el que he dit als jugadors. Jo crec que avui és un dia per a pesar de la derrota, i no ho podem dir en veu molt alta perquè al final hem perdut i ens anem cap a casa i ens anem tristos, enrabiats, emprenyats, però crec que és un dia que el Barça es treu els complexes. Els primers 20-25 minuts juguem amb complexes i no podem jugar a futbol amb por ni amb complexes. Hem de jugar amb personalitat, amb responsabilitat, no perdre pilotes, i al final són errors nostres perquè les transicions del Madrid són després de pèrdues innecessàries de part nostra. Però era un dia d'arriscar. Jo tenia claríssim que al final, quan ens han posat el Madrid per davant 2-1, era el moment d'arriscar. I ens ha costat que els centrals dividissin i buscar aquest 4-3 a dins contra Casemiro, Kroos i Modric, i al final ho hem fet fixe. Ho he posat fixe, he posat un doble pivot amb el risc, evidentment, que ells viuen de Vinícius, Benzema, més Asensio, Rodrigo, el que sigui, Valverde, pot jugar allà, amb el risc que et guanyen una pilota, però bé, havíem d'arriscar i hem tingut el 3-2. Hem tingut el 3-2, crec que hem dominat, hem jugat bé, hem sigut superiors en molts moments al Real Madrid, i avui crec que és un dia en general de treure'ns els complexes, que el Barça, aquest Barça pot competir amb qualsevol. Llavors, evidentment, no podem dir en veu molt alta perquè avui ens en anem, no? Avui era acabar de ser un punt d'inflexió amb el resultat, també, perquè el resultat al final et dona la raó i avui no ens dona la raó. Però ens la dona amb el resultat, ens la dona amb el resultat, no, deia, amb les sensacions, ens la dona en què som valents, en què hem de ser més responsables, i ens diu el que hem d'aprendre, també. Al final és un punt d'inflexió molt important de dir que el Barça ha d'anar cap amunt. Marta. Hola, Xavi, aquí. Marta de Ramon, en directe al Barça jugar RAC1. Per tot el que estàs descrivint, aquesta derrota, per com s'ha donat, pel que ha demostrat l'equip i també pel que heu demostrat també des de la banqueta, és una derrota que fa menys mal i que valores més enllà del resultat per la capacitat de creixement i pel que significa en aquest camí que esteu implementant? Bé, fa més mal, jo crec que fa mal perquè és que ho hem tingut. És a dir, és que hem tingut el 3-2, diverses vegades, i també l'empat a 3. Ells també han tingut el 4-2 ja al final, no? Però és que ho hem tingut, hem dominat a un Real Madrid que s'ha tancat a darrere en molts minuts, que l'hem controlat, que l'hem dominat, i és una pena, ens fa ràbia, ens anem tristos. Però bé, per l'altra banda, quant a sensacions d'on veníem i ara on estem, doncs podem estar orgullosos, no?, que hem competit molt bé i que aquest és el camí. Crec que aquest és el camí. مرحبا سيد شافي معك براءة. هل تعتقد أن فوز ريال مدريد يؤكد هل تعتقد أن فوز ريال مدريد يؤكد باولو There is no translation, I think. هو بيتكلم إنجليزي؟ Sorry, in English? No? Okay. Sí, ya va. Okay. هل تعتقد أن فوز ريال مدريد اليوم يؤكد فارق الجودة بين ريال مدريد وبرشلونة أم أن المباراة ¿Puede repetir la pregunta, por favor, la traducción? Muchas gracias. Sí, al final es lo que estaba diciendo, ¿no? I can ask in English. In English? Yes. No, it's okay. Not English? It's okay. It's good. But do you want in English? I answer in English or in Spanish? Spanish? Bueno, al final el resumen es este, ¿no? Yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona. Les hemos dominado en muchas fases del partido y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? Hay que jugar con personalidad, como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido. Y al final yo creo que por errores nuestros de no parar contras, que lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado incluso,
Al final hemos tenido que asumir mucho riesgo jugando con tres atrás y ellos se han aprovechado de nuestros errores, ¿no? Bueno, es un Real Madrid fuerte, ya lo sabíamos, pero creo que el Barça ha competido bien y nos vamos, en cierto modo, orgullosos porque es un punto de inflexión en sensaciones, pero muy tristes por el resultado. Alfredo. Hola, buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez para Onda Cero Radio Estadio. La gente del Barcelona se va hoy muy orgullosa del equipo y además da la sensación de que estáis cada vez más cerca de lo que tú quieres y de competir con los grandes. Hoy habéis merecido quizás más fortuna y luego encima están llegando los chavales jóvenes, ¿no? Este era el camino y está cada vez más cerca de tu objetivo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya te digo, son sensaciones... se contrarias distintas, ¿no? Al final una sensación muy mala de la derrota, porque teníamos la victoria a tocar y por otro lado es lo que dices, ¿no? Que nos podemos ir orgullosos de las sensaciones, ¿no? Del juego, de muchas fases del partido dominando al Madrid, al rival. Nos falta un poco más de paciencia, de experiencia también en momentos determinados, y un poco más de responsabilidad con balón en general. Pero bueno, este es el camino. Llevamos 2 meses trabajando con ellos y yo creo que vamos por buen camino. Quiero pensar que estamos ahí, estamos cerca, nos falta esa victoria, ese punto de inflexión para ir para arriba, pero bueno, hay que seguir creyendo y seguir intentándolo. Hola, Xavi. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. Hemos visto al final del partido cómo ibas, por ejemplo, a buscar a Pedri, que estaba en el suelo, que ha hecho un esfuerzo para jugar. También Araujo con una férula. Ferran, que hacía 3 meses que no competía. Ansu Fati. ¿Este compromiso de tus jugadores te hace ser también, aparte del juego que has visto, del juego que ha desplegado tu equipo, optimista de cara a lo que viene, de cara a los títulos que todavía podéis conseguir? Gracias. Sí, ya he dicho muchas veces que no tengo ninguna queja de ningún jugador en cuanto a compromiso. Todos quieren jugar, todos tienen personalidad para querer estar antes de lo previsto en cuanto a lesiones, quieren arriesgar. Bueno, también son muy jóvenes y hay que frenarlos, ¿no? Pero muy bien, la verdad. En este sentido, muy, muy orgulloso del equipo, de la familia que somos dentro del vestuario, del ambiente que tenemos. Y sí, quiero pensar que vamos por el buen camino, pero ya es un tema de que nos acompañen los resultados también. Ahora, hasta ahora también hemos tenido muchas circunstancias adversas, lesiones, el COVID, pero bueno, vamos recuperando a gente y ya va siendo más difícil para mí hacer la alineación y escoger quién sale, quién entra. Bueno, esto es una ventaja también para el grupo, para el equipo, ¿no? Sí, hola, Xavi. Xavi Lemus, de TV3. Avui recuperaves a 3 homes que havien de ser importants. Un era la novetat, com era Ferran Torres, que debutava amb el Barça, i han tornat Pedri, se l'ha vist amb molt bon nivell, i Ansu Fati, que ha marcat. Quines sensacions t'han ofert els tres? Amb quina imatge o amb quina lectura quedes de l'actuació que han tingut els tres? Bé, els tres han ajudat a l'equip. Al principi, a la primera part, potser ha sigut la fase que hem patit més, que el Madrid ha tingut més domini del joc, que encara jugàvem amb cert complexe, no? Diria, aquest seria el resum del partit, no? Hem jugat els primers minuts amb complexes, després ens els hem tret de sobre i hem dominat, hem atacat, hem arribat a l'àrea, hem tingut ocasions i hem tingut el partit. I en quant als tres, bé, ens ajudaran molt, evidentment, tant el Ferran com el Pedri també, necessiten ritme de competició, l'Ansu també, però bé, ja hem vist el que és capaç de fer l'Ansu, no? Marcar diferències, té gol, arriba a l'àrea, l'ha tingut també l'empat al final, bé, bones sensacions i ens marcaran molta diferència, ens ajudaran molt a l'equip, els tres. Hola, Xavi, aquí a tu izquierda. Lluís Flaquer para el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser y el Moguts de Ser Cataluña. Decías ayer que el Madrid era el equipo en mejor forma de España. Después de ver el partido de hoy, ¿tienes la sensación que el Barça se equipara, se pone a la altura del Real Madrid? ¿Qué falta para llegar a ello? Sí, hoy sí. Si hablamos de hoy, sí. Si hablamos de general, no. Estamos a 17 puntos de ellos, con un partido más el Real Madrid, pero sí, hoy nos hemos competido, incluso no sé, si tiramos una moneda al aire y gana el Barça, tampoco pasa nada. Yo creo que el Barça ha merecido también pasar a la final. El Madrid ha jugado sus bazas, ha jugado muy bien a la contra, las transiciones son letales y tiene mucho poder en ese sentido, ¿no? Entonces son errores nuestros también de no controlar esas transiciones. Pero el equipo bien, el equipo ha jugado bien, le ha competido al que creo que es el equipo más en forma de España actualmente. Entonces, estamos ahí, estamos en el buen camino. Hola, Xavi, aquí Jaume Riello, Tablero Deportivo Radio Nacional.
Me gustaría preguntarte por cómo te has encontrado el vestuario una vez acabado el partido. ¿Qué sensaciones tenían los chicos? Me imagino que enrabietados por perder el partido, pero a la vez también habrá ese punto de orgullo, ¿no? De haber estado peleando y reaccionando siempre a los goles del Real Madrid y estando hasta el final dentro del partido. Yo creo que ellos tienen la sensación también de que hemos tenido el pase a la final, que hemos tenido al Madrid dominado en su campo, que les hemos apretado mucho, hemos tenido la victoria. Y esta sensación es triste, es de rabia, es de impotencia, pero bueno, son sensaciones, mañana lo veremos un poco mejor, nos podemos sentir orgullosos y les he dicho que si hay algún momento que hay que perder o de alguna manera que hay que perder, es como hoy. Haremos las dos últimas preguntas. Sí. Aquí Xavi, Gabriel Sanz del Mundo Deportivo. Hemos hablado de los jóvenes, de la aportación que han tenido, que han sido determinantes, pero quería preguntarte por Luke de Jong, sobre todo por lo que está haciendo en estos tres últimos partidos. Hoy ha sido también una importante. ¿Debe pensar más en quedarse que en marcharse? No, ya dije que Luke es parte de la plantilla. Al final, creo que ayer dije, ¿no? Que al final somos el Barcelona, no va a jugar nadie por el nombre, van a jugar por rendimiento, porque se lo merecen. El tema de meritocracia para mí es muy importante y cómo iba a sacar a Luke del equipo si está haciendo goles, está marcando diferencias, nos está generando buenos desmarques de cara, muy bien, la verdad. Ya dije que era un ejemplo para el equipo, entonces si sigue rindiendo va a seguir jugando. Hola Xavi, Germán Bona d'Alderia Sport. De tot el que ha passat avui i tenint en compte de com venia aquest equip en totes les baixes, les altes mèdiques a última hora, què és el que et fa sentir més orgullós? Doncs això, la sensació de que es podia haver guanyat perfectament. La sensació com hem jugat, que hem sigut valents, que en molts moments hem sigut responsables amb la pilota, en d'altres hem de millorar encara, que hem tingut el partit. Tothom donava per molt favorit al Madrid, que inclús alguna golejada, es podia parlar d'alguna golejada. Bé, no ha estat així. Jo crec que el Barça s'ha merescut passar a la final perfectament. Molt bé, bona nit. Gràcies. A tots. Gràcies.